No te vayas, mamá. No te alejes de mí. Adiós, mamá. Pensaré mucho en ti. Marco en el corazón. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en... ¡Génova! Estamos en Génova y nos encontramos en un lugar muy importante. ¿Dónde estamos? En la casa de Cristóbal Colón. En la casa de Colón, la casa de Cristóbal Colón, mírenlo, ¿no? Bueno, sabemos que Cristóbal Colón fue aquel que llegó a América por primera vez y vamos a visitar toda Génova. Hoy me acompaña mi esposita Enelin, mi amiguita Miriam, mi madre y mi hermanita Yasmín. ¿Preparadas, chicas, para recorrer Génova? Bueno, vamos a visitar entonces Génova. Y ya estamos llegando a Génova después de un par de horas y de una carretera llena de curvas. Y llegamos después de 2 horas. Aquí está el auto estacionado un poco chueco, pero igual vamos a recorrer Génova. Chicas, ¿listas? A ver, hay que bajar entonces porque estamos en lo más alto de Génova. Y como siempre que llegamos a una ciudad vamos a buscar algo. ¿Qué cosa? Comida. Hombre. Miren qué bonito lugar. Sí, estar en Génova, pues uno se siente tan bien de ver la arquitectura. Una característica de Génova va a ser la gran cantidad de motos que hay. Miren, todas estas. Miren esto, ¿no? Colorido. Génova nos recibe con sus grandes colores y con las imágenes para poder disfrutar. Bueno, hay que decir que nosotros estamos en las afueras de Milán y hemos visto la gran diferencia. En las afueras de Milán hoy día estaba haciendo 6 grados. Aquí en Génova estamos a 15. Imaginen esa diferencia. Y ahí tenemos la iglesia de San Ambrosio junto al Palacio Ducale. Es como una pequeña plaza, bueno, en donde muchos jóvenes vienen simplemente a pasar el tiempo o a tomarse algo. Las calles empedradas y algo viejas. Miren estas callecitas. Pequeños callejones, ahí salió el gorrito de mi esposita escondiéndose. Qué bellas casitas aquí. Miren, esto nos revela pues la parte antigua de lo que sería Génova. Y según la estación que dice aquí Casa di Colombo, pues estamos llegando a la Casa de Colón. ¿Y dónde se encuentra la Casa de Colón? Bueno, recordemos que Cristóbal Colón, para los que no lo sepan, aunque sería un poco raro, fue aquel que llegó por primera vez a América. Esta es la casa. Ahí tenemos la bandera italiana y ahí dice, pues, Cristóforos Columbus. En realidad esta va a ser pues la casa simbólica de Colón. Recordemos que Cristóbal Colón está entre una polémica porque no se sabe exactamente dónde nació, pero muchos van a decir pues sí que es genovés. Aquí tenemos la casa de Colón y se encuentra muy cerca de la entrada al centro histórico. Y al lado de la Casa de Colón se encuentra la famosa Porta Soprana. Esta era una de las 2 puertas que daban entrada a la ciudad medieval. Pues vamos a entrar a la parte antigua de Génova. Y ya estamos en la parte vieja. Para los curiosos, por este lado podemos llegar a la playa. Pero lo que nos ha llamado la atención es esta callecita. Observen. Miren, una de las calles estrechas de Génova. ¿A dónde nos llevará? Pues a las casas en particular. Y hemos llegado a un restaurante que data desde 1790. El nombre nos ha parecido curioso, se llama el restaurante Panzón. Bueno, estamos aquí en el restaurante Panzón, que ahora está cerrado, pero es un restaurante viejo. Imagínense, 1790 este restaurante. Y caminando por aquí hemos encontrado un restaurante que se llama Mi Rico Perú. Coincidencias de Génova. Seguimos viendo algunos pedazos y rincones. Miren cómo son las callecitas aquí. En realidad es totalmente viejo. Otra coincidencia. Al parecer hay muchos restaurantes peruanos por aquí. Ahí tenemos otro que se llama Así es mi Perú. Aquí también encontramos fachadas pues interesantes. Miren, hay un San Jorge. Y en todas estas calles que parecen pues estas fachadas viejas. Pero imagínense encontrarse esto. ¿Quieres un momento de relajo? Viola, un centro de masajes. ¿Qué te harán ahí? Bueno, y ahí tenemos la ropa. Obviamente no hay tendederos, así que hay que aprovechar todo lo que sea posible. Y aquí las casas se interconectan. Observen, ahí una casa en donde hay una especie de pequeño puentecillo o pasaje. Miren qué bonita vista. Estamos cerca del puerto y miren cómo son las casas construidas en las colinas.
La verdad que nos ha llamado mucho la atención Génova. Y ahora entendemos por qué mucha gente viene aquí, pues en las épocas de verano, en las épocas en donde ya empieza a sentirse el calor. Y nos encontramos en el puerto viejo, el puerto antiguo de Génova. Este puerto es muy famoso por una razón. De aquí partían muchos barcos para llegar a América. Incluso, como pregunta sería, ¿qué país recibió tantos genoveses en sus tierras? Piénselo un par de segundos. Pues sí, fue Argentina. Recordemos que en Argentina va a haber muchos grupos italianos que se van a asentar ahí. Miren las aguas, qué limpias se ven aquí. Bueno, estamos aquí en el puerto viejo, en el puerto antiguo. Y como dato, cerca del puerto vamos a encontrar el acuario. El acuario de Génova es muy famoso. Y esta es la entrada al acuario. Ahí tenemos, ¿no?, el acuario más grande de Europa, vaya. Pues aquí lo tienen en Génova, así que si están tal vez con ganas de ver un poco las especies marinas, pues estas son las entradas. Miren que hay muchas y esto pues quiere decir de que en ciertos momentos hay visitas masíficas, ¿no? Aquí tenemos también la entrada. La entrada va a ser 26 euros en día normal, de lunes a viernes, y 27 en fin de semana. Niños 17 y 18 en fin de semana. Y vamos dejando el acuario de Génova y se nos aparece Poseidón. Ahí tenemos al dios del mar, aunque como estamos en Italia, seguramente aquí se llamará Neptuno. El dios que todo lo domina. Acá debe ser un personaje importante, están tomándole foto. A ver, ¿de quién se trata? ¿Quién es esta señora? Chicas, ¿quién es ese? Poseidón. Poseidón. ¿Y quién no recuerda la historia de Marco? Bueno, fue un dibujo muy famoso, pero hay que decir que la historia en realidad es un cuento. Edmundo de Amicis escribió una obra que se llama Corazón. Y dentro de Corazón hay un cuento, una historia que se llama De los Apeninos a los Andes. Y de ahí se van a inspirar para hacer el dibujo famoso llamado Marco. Reliquias, máquinas de escribir de todo tipo y de todos los tiempos. Cosas curiosas, encontramos a una virgen, pues en las paredes. ¿Por dónde es el camino? La verdad que aquí en Génova hay lugares raros. Cualquiera pensaría que se trate de una casa, pero no. El camino que debemos seguir es por aquí. Vaya qué sorpresa se lleva uno. ¿Dónde estaremos yendo? Y este era un pasaje secreto. Pues sí, por aquí era. Cosas curiosas de Génova. Parece que hemos cortado camino, no lo sé. Y volvemos a otra pequeña callecita. Y el edificio más bonito tenía que ser la municipalidad del Ayuntamiento de Génova. Y aquí las casas son tan bonitas que miren lo que se encuentra al interior. Lugares verdes a las orillas del mar. Bueno, hay que decirles que aquí en Génova encontramos playa y colinas. Es interesante porque muchas de las casas se ubican en las colinas, pero de esa pequeña altura uno va a llegar también al mar. Si hablas mucho, ya sabes lo que te puede pasar. Y esa ha sido nuestra visita. ¿A dónde, chicas? A Génova. A Génova. ¿Y qué les pareció? Me encantó. Bello. Bueno, genial, ¿no? Sobre todo la historia, ¿no? ¿Cuántos genoveses salieron de aquí para América? Y muchos otros también para recorrer el mundo. Seguramente nuestros hermanos argentinos nos contarán también parte de la historia de cómo llegaron tantos italianos a sus tierras. Bueno, nosotros lo hemos pasado muy bien. Consideramos que un día en Génova podría ser tal vez suficiente, pero si uno quiere recorrerlo a más detalle, por supuesto que puede quedarse varios días aquí y aprovechar también pues el acuario. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. Adiós. Adiós.